Bienvenido amigo a un nuevo vídeo de Garfield Clip Playmobil. Otro vídeo en tu canal de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, yo estoy preparando una cosita. No voy a desvelar todavía lo que es. Habéis visto por mis redes sociales un vídeo donde hemos trasladado toda mi colación, menos esto que tengo aquí, que me falta por llevarlo, ¿vale? A un lugar en el que todavía no os voy a desvelar cuál es. Y bueno, me ha llegado una referencia que compré el año pasado, allá por mayo, junio, ¿vale? A través de una amiga mía. Y me acaba de llegar ahora porque entre el confinamiento de donde ella vive, el coronavirus de los cojones, el COVID este que es una cosa, que la otra, ahora no puede salir, ahora no puede ir a comprar, una de estas tal y cuatro, otra, ¿qué ha pasado? Todo este maravilloso año 2020. Y ahora, pues, me lo ha podido enviar, ya ha llegado, es una pieza que no podía faltar en mi Diorama City, por supuesto, porque es una pieza bastante chula. Sé que hay otros modelos, pero es que a mí me gustaba este. Y sabéis que cuando se te mete algo aquí, todos vamos y lo conseguimos, sea de lo que sea. Vamos a ver y vamos a presentar, abrir, que está todavía cerrada y precintada, la 9539. Este pedazo de hotelito de dos habitaciones, pero un hotelito bastante curioso, ¿no? Un hotelito bastante curioso. Esta es la parte de delante, aquí podemos ver por detrás. Es un hotel de dos habitaciones, como digo, pero súper completo. Porque yo cuando lo vi digo, hostia, eso no puede faltar en esto. Sé que está el gran hotel, que tiene dos plantas y se puede poner 600.000 plantas para arriba, que se podrá conseguir en algún momento. Está el nuevo hotel Beach, que acaba de salir a la venta. Es también 343, si no me equivoco. Que ese me gusta mucho, ¿vale? Porque es un hotel, como muchos de los que hay aquí en Lanzarote. Hotel de sesión, y eso tiene diferentes bungalows. Y se puede ampliar con todos los bungalows que quieres y hacer un hotel de bungalow chulísimo. Aquí en Lanzarote, en Playa de la Costa, hay muchos de ese tipo, de hotel de sesión. Después son bungalows individuales, ¿vale? No son los típicos hoteles de planta alta que conocemos como en la península o en muchos sitios de Lanzarote. Ya hemos visto a cámara rápida lo que es el montaje de la estructura. Agüita. Botoncitos rojos y amarillos, agüita. La madre que me parió. Vaya tela. Bueno, aquí está. Sin ventana, ¿vale? Y sin nada. Porque agüita. Así que ahora lo que voy a hacer, voy a seguir montándolo relajadamente. Y cuando ya esté todo terminado, entonces os enseño cómo ha quedado toda la instalación, ¿no? Porque vaya tela, Guillo, vaya tela. Todavía quedan aquí fichitas. Madre mía. Continúo y lo vemos más tarde. Bueno, por fin hemos acabado. Madre mía, qué de detalles, qué de cosas.
trae este hotelito. Y eso que es pequeño, pero escuchadme lo que yo os diga. Súper guapo, ¿vale? Ahí tenéis por la parte de fuera, de delante, sus dos palmeritas típicas en muchos hoteles. No voy a hablar en todo, hablo de donde yo vivo, muy típico, muchas palmeras en los hoteles. Se abre la puerta de un nuevo establecimiento en mi ciudad. Aquí veis, las puertas son de corredera, ¿vale? Podéis ver, las puertas son de corredera, son bastante simpáticas. Oye, no había visto yo nunca las puertas de esta manera. Estoy asfixiado, sí, porque no veas, madre mía, qué trabajo tiene esto, qué de fichi, qué de cosas, ¿eh? Bueno, no voy a entrar en detalle de todo lo que trae pieza a pieza, ni minuto ni minuto, porque es que trae un montón de cosas y se nos va a ir el vídeo súper largo, ¿vale? Le vamos a dar la vuelta despacito y así vamos a ver más o menos. Le voy a quitar las palmeras para poder trabajar mejor y así lo vamos a poder ver mucho más claro. La recepción, que se ve desde, mejor se ve desde fuera, ¿vale? Es súper... En la recepción trae en esta pared, que no se ve, una estantería con una caja fuerte, ¿vale? Y en la otra enfrente, en teoría trae un mueblecito y en la estantería una cafetera, ¿vale? De momento no la voy a poner a cafetera porque no tengo claro de que ahí se dé café a los clientes. Tengo otro pensamiento y como donde lo vamos a utilizar va a llevar piscina y va a llevar unas poquitas de cosas, entonces no le voy a poner de momento la cafetera ahí. Así que de momento la dejo quitada. Dos habitaciones, 101, 102. Así lo marca Playmobil, pues así lo ponemos, ¿vale? En la habitación 101, camita de matrimonio, vamos a ver si así se ve mejor, camita de matrimonio, ¿vale? Una mesa con una silla, una cuna para el bebé. Podemos ponerla en cualquiera de las dos habitaciones, pero bueno. Televisión aquí, en esta estantería. Y en este lado tenemos un toallero y una mesita de noche con un teléfono inalámbrico, ¿vale? En esta pared, que se ve súper guay, un detalle bastante curioso, bastante chulo, es un cuadro, ¿vale? Va con un adhesivo, lleva una pegatina al cuadro y después lleva un adhesivo para poderlo poner en la pared. Entonces a mí me ha gustado bastante. Luego el baño es súper completo, ¿vale? Las puertas son abatibles. Tenemos lo típico, una placa de ducha, ¿vale? Con un bate y un lavabo dentro de la de lo que es el baño. La cama está de color rosa, ¿vale? Rosa y rojo. No sé a quién le ha dicho Playmobil que el rosa combina con el rojo, porque en mi tierra rojo con rosa es color de asquerosa. ¿Vale? Y si quieres un rojo, un rosa con rojo, pues un puñetazo en el ojo, ¿verdad? Vamos, escúchame, que le voy a dar otros colores, ¿sabes? Más fresquito, que ahora vamos a ver la otra habitación. Y bueno, yo creo que sí, más o menos. Bueno, la cuestión es esta, que tiene una mesita con silla y tal, una habitación para lo que viene siendo las habitaciones de los hoteles. Dormir, el resto del día estamos todo el día que sí, la piscina, la playa, salimos de viaje, paseamos, el hotel es para dormir. Y en el otro lado tenemos la habitación 102, igual, ¿vale? Las mismas características, cama de matrimonio, mesa, silla, televisión. El baño es totalmente igual, sino que en color verde, el otro es de color azul, ¿vale? Y también nos trae otro cuadro y igual, toallero y mesita de noche. Hay una cosa chula que yo no la había visto todavía, hasta ahora. No les he puesto todavía los adhesivos porque son muy diminutos. Son las llaves de las habitaciones que, por lo visto, al meterlas en estos agujerillos, a ver si soy capaz. Porque, claro, la hemos visto hecho para dedos de niño, no para dedos por rugo como los nuestros. La mete y se abre la puerta. O sea, la mete en la cerradura y la puerta se abre. Un detalle bastante chulo para que los niños jueguen. Lo que pasa es que nosotros ya sabemos que no solo jugar, poquito, ¿vale? Eso es lo que es el edificio del hotelito,
que le vamos a dar así otra vez la vuelta para que lo veáis. Vamos a ver si soy capaz de abrir la puerta así y así para que lo veáis abierto. Vale, vamos a poner otra vez sus palmeritas que están muy chulas. Ahí está, vale, ahí está. Luego nos trae para cada habitación un par de jarrones de flores para ponerlo en la mesa de decoración en las habitaciones. Es más grande el jarrón que la mesa, pero oye, el detalle es el detalle. Tú vas de vacaciones, te gusta que te pongan la habitación de la mejor manera posible, ¿no? Él nos trae también dos despertadores, que tampoco le he puesto todavía los adhesivos, se los pondré ahora ya más tranquilo, ¿vale? Dos relojes despertadores, uno para cada habitación. Llaves nos traen cuatro, dos de cada habitación, una para que el cliente la tenga en su poder y la otra para que el recepción la tenga en caso de pérdida, que ya sabemos que ocurre muchísimo. Os lo digo porque trabajo en restaurantes y cada dos por tres. Me he encontrado la llave en esta mesa de la habitación, se la ha dejado fulano. Me he encontrado la tarjeta. Y siempre andan los clientes con las llaves de las habitaciones perdidas. Un par de maletas de viaje. Una más pequeñita y otra más grande. Un par de maletitas de viaje. Aunque yo tengo ahí 700 millones de maletas, pero bueno, dos más. Un juego de taza y tetera para las habitaciones, para servir el café. No lo he abierto todavía porque tengo ahí un montón e intento evitar abrir bolsitas porque después se me acumulan ahí lo más grande. Nos trae, como he dicho, seis figuras adultas y un bebé, ¿vale? Tenemos un carrito de bebé con su bebecito, con su ropita rosa. No voy a decir si es niño o niña porque como a mí lo del tema de los colores me la repampifla, es decir, cada uno viste con los colores que le dé la gana, con lo cual puede ser un niño vestido de rosa o una niña, me da igual. Vamos a ponerlo aquí, que se vea la entrada del hotel. Ah, bueno, el hotel también trae un mostrador, ¿vale? Recepción trae un mostrador con su ordenador, que me ha puesto por aquí. Y trae dos familias, dos chicos y dos chicas. Estos son los dos primeros. Esta chica... los cuatro chicos que vienen, o sea, las cuatro figuras, las tengo, porque sabéis que esto es muy fácil y repetitivo y las tengo, ¿vale? Esta chica viste pantalón negro y deportiva rosa, con una sudadera rosa y blanca, con un gorrito bastante chulo. Y este, pues, típico de camisa de cuadro, que por fin vemos, que me voy a acordar de muchos amigos, muchos de vosotros, que siempre lo decís en vuestros canales y volvemos a decirlo. Por fin vemos que viene serigrafiado en la parte de atrás. No solamente la camisa en la parte de delante. Dato importante. Y bueno, pues trae un pantalón multibolsillo con bolsillo aquí a los lados y unos zapatos negros. La otra pareja, pues más de lo mismo. Una chica con ropa veraniega, rubia, con sus vaqueros y deportivas amarillas. Tampoco vamos a entrar mucho en detalle porque al fin y al cabo. Y este chico que, bueno, viene con una camisa o chaqueta con las mangas remangadas, una camisa blanca debajo con corbata, vaquero y una deportiva blanca. Estos son los personajes que vienen en el como clientes del hotel. Y ahora por nos falta nuestros dos trabajadores, una recepcionista o un recepcionista, porque el sexo para trabajar aquí da igual, aunque habitualmente vemos más mujeres en recepción que hombres, pero es indiferente. Ella viene con una falda negra y unos zapatitos de tacón negro con su pañuelito amarillo. Si observáis, no trae guantes porque quiere decir, según la referencia, que es la recepcionista del hotel, ¿vale? Pero eso es indiferente, ya podrían haberle puesto también a ella pantalones. Y este chico, que digamos que es el botone o el que lleva cositas de room service a las habitaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Viene con su guantecito blanco, un pantalón negro con una tirita amarilla del uniforme y una chaqueta de cuello, ¿vale? Con su gorrito y este es su vestimenta.
Ya vimos en otro vídeo, que os voy a dejar el enlace por aquí, un regalo que me hizo mi amigo Antonio de Córdoba, ¿vale? Que fue el bus del hotel para cuando llegara este magnífico hotel. Con lo cual tenemos el bus del hotel, que os dejo el enlace para que veáis el vídeo. Y en ese bus tengo también diferentes compañeros para que trabajen botón y tal, para que no haya uno solo, hombre, para que haya más personajes. Hasta aquí la referencia 9539, el hotel de mi gran ciudad. Así que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros a mi canal, por supuesto, activar la campanita. Os espero en el próximo vídeo y espero que la sorpresa que estamos preparando os guste. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.